Algunos astrónomos también hallan rastros de vida terrestre en la Luna. La superficie de la Luna resultó estar cubierta de una cantidad enorme de oxígeno emitido por plantas y microbios terrestres. El artículo publicado en la revista Nature Astronomy explica cómo las huellas de la vida llegaron al satélite de la Tierra. Los primeros supuestos rastros de vida en la Luna fueron descubiertos por el astrónomo Kentaro Terada y sus colegas al revisar los datos recopilados por la sonda lunar Kaguya. Según relataron los científicos, en septiembre de 2019 Kaguya se encontró en una órbita muy peculiar. De hecho, en una línea recta que cruzaba el Sol, la Tierra, la misma sonda y la Luna. Las mediciones realizadas por los sensores iónicos de Kaguya mostraron algo que tomó desprevenidos a los científicos. Resultó que el viento solar trae una cantidad grande de iones y moléculas de oxígeno de la atmósfera terrestre a pesar de que la Tierra posee un escudo magnético. Las muestras de oxígeno tienen procedencia biogénica y fueron sintetizadas por microbios, plantas y algas. Estas muestras se han estado acumulando en la Luna durante millones de años. Los expertos señalan que el estudio de los depósitos del oxígeno terrestre en la Luna puede ayudar a conocer cuál fue la composición de la atmósfera de la Tierra, así como enterarse de cuándo aparecieron los primeros organismos fotosintéticos. La Tierra y la Luna. ¿Cómo se creó la Luna y la Tierra? Es una pregunta que se viene haciendo desde mucho tiempo atrás, desde que el hombre empezó a desarrollar tecnología, siempre ha tratado de descubrir cómo se creó la Tierra y la Luna. La Luna, nuestra fiel compañera, es mágica y misteriosa. El ser humano siempre ha mantenido una profunda conexión con la inmensa Luna que se mira a lo lejos y siempre solitaria. La Luna es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra, y significó el primer paso de la exploración espacial. La Luna es un mundo distinto a tan solo 3 días de distancia en el espacio exterior. Y aunque parezca distante, muchas personas quieren explorar otros planetas, pero la realidad es que debemos volver a la Luna y explorarla del todo. Si queremos seguir adentrándonos en el espacio infinito, tendremos que proseguir nuestro viaje desde la Luna hacia los sinfines del universo. La Luna, nuestra puerta de entrada al universo. Ha transcurrido casi medio siglo desde que nuestra visita hacia la Luna, pero seguimos preguntándonos, si es tan fría e inhóspita, si contiene agua o no, si contiene otros recursos. La Luna está tan cerca a la Tierra y a la vez tan lejos, llegar a la Luna fue casi un milagro. Hace unos siglos atrás pensábamos que la Luna era inalcanzable y nunca imaginamos llegar hacia ella. A casi 50 años del tiempo transcurrido desde la primera vez que el hombre pisó la Luna, los científicos han estudiado e investigado un poco más del satélite. Rusia se prepara para colonizar la Luna. Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, anunció un proyecto de la Academia de Ciencias del país eslavo para exploración de la Luna. En 2020 se enviará la misión Luna Globe al polo sur del satélite natural de la Tierra, donde recientemente se ha encontrado agua. Enseguida, en el año 2021, la sonda espacial Luna Recurso será enviada a la Luna con el objetivo de estudiar a distancia la composición química del suelo lunar. Los objetivos principales de las expediciones son posibilitar el envío de cosmonautas rusos a la Luna y la implementación de bases habitables para el año 2030. Además, Rusia planea construir el primer observatorio lunar, cuyo proyecto ya está siendo desarrollado por el Instituto de Investigaciones Espaciales, DIKI, por sus siglas en ruso, del país. Una insólita teoría. ¿Es la Luna una base alienígena de origen artificial? Las rarezas de la eterna compañera de la Tierra han llevado a algunos investigadores a pensar que esta sería una enorme nave espacial. Recientemente, un curioso video tomado desde un telescopio casero, que mostró una presunta flota de ovnis sobre la Luna, causó un gran revuelo a nivel mundial.
Lo anterior hace que nos preguntemos sobre qué se escondería en ese cuerpo celeste. ¿Es posible que existan civilizaciones viviendo allí? ¿Cuál es su real origen? Esas interrogantes ya las han formulado varios investigadores independientes que publicaron sorprendentes conclusiones. Los primeros en plantear estas dudas fueron los astrónomos rusos Mikhail Basin y Alexander Shcherbakov, quienes, en la década de 1960, hablaban de la posibilidad de que la Luna fuera un satélite artificial colocado en órbita por seres inteligentes hace millones de años. Para ellos, tuvo que ser creada por una civilización muy desarrollada, muchísimo más que la nuestra. Bajo esta insólita lógica, el satélite artificial tendría que ser hueco para que, en su interior, los alienígenas colocaran combustible para las máquinas, materiales y accesorios para los trabajos de reparaciones, instrumentos de navegación, equipos de observación y todo tipo de maquinaria, una verdadera arca de Noé de seres extraterrestres que utilizarían la Luna como nave espacial. Para todos quienes defienden estas increíbles ideas, hay algunas cosas a considerar. El tamaño de la Luna es desproporcionado para un planeta del tamaño de la Tierra, algo que es una rareza dentro del sistema solar si tomamos en cuenta las proporciones entre los demás planetas con sus respectivos satélites, que son más amplias. Siempre vemos la misma cara de la Luna. La perfecta sincronía entre los movimientos de rotación y traslación de la Luna alrededor de la Tierra genera que veamos la misma cara, lo cual no se repite en otros puntos del universo. El Sol y la Luna sorprendentemente se ven del mismo tamaño desde nuestro planeta, a pesar que son astros de tamaños distintos y se encuentran situados a una distancia de la Tierra completamente dispar. Cuando se producen eclipses, la mayoría de las veces, la Luna tapa milimétricamente el disco solar. Algunos científicos han hecho cálculos de probabilidades en relación a esto y han concluido que estas son casi infinitesimales, por no decir nulas. Estas y otras conjeturas fueron presentadas en 1976 por el fallecido periodista y psiquiatra español, Fernando Jiménez del Oso, en su programa de televisión de misterios llamado Más Allá, y que pasamos a revisar lo que dijo. Si a lo anterior sumamos el hecho que existen algunos astronautas de las misiones Apolo de la NASA, que ya retirados, han dicho públicamente que han tenido contacto con ovnis y alienígenas, el que hayan extraterrestres viviendo allí, para algunos, ya no suena tan descabellado. Así también lo cree David Parcerisa, investigador español que publicó un video donde explica esta idea. Thank you.